La Oficina de Control Disciplinario Interno del Valle del Cauca adelantará acciones disciplinarias a docentes que bajo extrañas circunstancias fueron condenados por diversos delitos y aún así estaban devengando salarios del erario público. Denuncias que ponen al descubierto un grave caso de corrupción en el sistema de educación de nuestro departamento. Se dio apertura de investigación disciplinaria. Docentes que ya fueron sancionados penalmente, fueron sancionados por la justicia ordinaria, en los cuales siguieron trabajando como docentes y devengando. Toda vez que los servidores públicos que incurrimos en un delito tienen que ser separados de un cargo cuando ya ha habido fallo. El Ministerio de Educación ya había ordenado el retiro de nómina de estos docentes que se encontraban inhabilitados por orden judicial. Delitos como inasistencia alimentaria, lesiones personales, fabricación y porte de armas hacen parte de esta lista. Y uno de los casos más alarmantes, acto sexual abusivo con menor de 14 años denunciado en el municipio de Yumbo. Como aberrante calificó estos hechos la jefe de control disciplinario, quien adelanta la investigación a los funcionarios que se encuentran involucrados en los pagos ilegales. Los funcionarios cometen dos faltas gravísimas. Una que es penal, que es prevaricato por omisión, que lo estoy ya denunciando a la Fiscalía General de la Nación. Y otro, la Oficina de Control Disciplinario, la pena máxima es la destitución, toda vez que no está cumpliendo con los deberes de los servidores públicos. Las secretarías que se investigarán serán las del municipio de Yumbo, Roldanillo, Pradera, El Cerrito y Cali, por presentar graves anomalías y posibles casos de corrupción en sus funcionarios desde el año 2008.